Bueno, de hecho, que estamos en algún tipo de decadencia, protestas por todas partes, acusaciones de corrupción, hay que, no sé si me llaman política, social, crisis económica, de todas maneras, llamaban una crisis sanitaria al tema de la pandemia. Nos enfocamos en las partecitas como en lo económico, en lo social, como disputas, como protestas. Estamos haciendo el propósito de ignorar el problema, creo yo, de la crisis moral, descartando y desechando todo esto que considerábamos tradicional o religioso, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ahora es relativo. Y no nos hemos dado cuenta que hemos ido erosionando los ladrillos que usamos para construir nuestra sociedad, la civilización. Entonces, creo que hay temas que tenemos que conversar. Como otro punto, con las redes sociales y con cómo manejan el sensacionalismo para capturar la atención, nos hemos enfrascado en una espiral, produciendo y retransmitiendo malas ideas o no positivas, no beneficiosas. Las propagamos con el afán de denunciarlas y oponernos a ellas, pero al final lo que hacemos es propagarlas y todo el tiempo, atención, energía que pudo haber sido usado para propagar algo bueno y positivo ha sido atrapado, secuestrado para propagar una idea perjuiciosa para la sociedad. Creo que debería tener prioridad producir y propagar ideas positivas y perjuiciosas. Bueno, ese es otro punto que quisiera tocar. Creo que podemos trabajar ciertas ideas básicas que podemos coincidir, discutirlas e ir reconstruyendo sistemas de pensamiento más sólidos, más resistentes al lavado cerebral. Eso es lo que quisiera hacer, si es que podemos. No sé qué te parece.